Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Black Myth: Wukong. Estamos en el episodio número 5 ya y bueno, como recordaréis, en el anterior capítulo derrotamos al final a como a unos hermanos, al rey y al príncipe de las arenas. Realmente solo me cargué al grande, el pequeño se fue. No sé si me hubiera cargado primero al grande, al pequeño, hubiera podido cargarme a los dos, no lo sé, pero la realidad es esa, ¿no? Entonces, ahora, bueno, supongo que tengo que ir por aquí. Vamos a tocar esto. Usar estatuilla. ¡Ah! ¿Y esto? No hay suficiente firmeza de piedra, entusiasmo del tigre. ¿Y ahora qué hago? No entiendo. Y si uso la... Hostia, pues no sé qué pasa. Pues vamos a ir por aquí. Por aquí de momento no se puede ir. No sé. ¡Uy, wow! Ya tenemos una rata. ¡Buah! Este ataque es poderoso, ¿eh? ¡Oh! Ya empiezan otra vez, tío. Uy. Peligrosos estos, ¿eh, tío? Que tiran fuego. Que son molestos. La verdad. Hay muchos. Uf, esto no me va muy mal ahora, ¿eh? ¿Se puede abrir? Me está yendo bastante mal hoy, ¿eh? Míralo. Es el de antes, ¿no? Ojo por ojo, ha de pagar. Quizá hubiera sido mejor cargárnoslo antes, ¿eh? Ahí va. Buah. No. Ahora, pues creo que la he cagado. ¡Hola! ¡Buah! Tengo que enfrentarme a esto, ¿en serio? ¿Y si no quiero, qué? Realmente parece que no tengo por qué pelearme con él, ¿no? ¿O sí? ¿Y esto? Gusano enófilo despierto. Estos son para mejorar cosas, ¿no?
Vamos a probar a ver si puedo cargármelo. Me va a reventar, ¿eh? ¡Total! ¡Ah, no me deja, tío! Te va a dar. No, porque he fallado, tío. Vale, bien. Se acabó con todos. Vale, no era tan difícil, ¿eh? Ya sería más jodido este. Perfecto. Fragmento de oro. Un objeto principal, ¿eh? Objeto principal. Se ha arrancado el oro del rostro de la estatua de Anhat. ¡Qué desfachatez! Seguro que existe algún motivo para semejante acto. Muchas cosas que todavía no sé qué pasa, que son, para qué son. Tenemos que ir descubriéndolo. Vale, otra cosa que tengo que mejorarme es esto de aquí, ¿eh? Cada nivel de talento aumenta ligeramente la probabilidad de golpe crítico, porque me interesa poder hacer golpes críticos. ¿Vale? Bien. Ojo nudo. Pues pensaba que ya te digo, sería más complicado. Pero no. Podríamos ir a guardar, porque no tengo vida apenas. Bueno, aunque bueno, tampoco pasa nada. Si me matan, vuelvo y ya está. Está guapísima esta zona, ¿eh? Está muy bien hecho todo el juego en sí. ¡Oh! Vale. Bien, cráneo de cabra. Ah, y tendríamos que ir a la... Cuando encuentre otro nuevo punto de guardado, tendríamos que ir a... al tío este que hace los medicamentos, porque eso que he encontrado antes, creo que era para mejorar la curación. Uy, pues esto. Va.
Venga, tío, dale, hombre, dale, eh. Este era alguien, ¿eh? A ver qué hace esto. Bueno, me ha subido un poco más la vida. Murciélago ágil, a ver qué hace este. Bah. No me convence nada. Vamos a seguir. A ver si hay algo por aquí. Nada. Templo del tigre agazapado. Bueno. Qué bien. De guardado, genial. Vamos a hacer el viaje rápido un momento para ir allí a ver. Usar la calabaza aumenta moderadamente la salud máxima durante un tiempo breve. Venga, vamos a ponerlo a ver qué hace. Y a ver, fabricar. Madura. Aún no podré, ¿no? Hacer esta. Ya puedo. Mira, ya puedo. Genial. Confirmar. Vamos a ver. Estaba aquí. Puede ser, ¿eh? Porque claro, de cargar otra, la otra zona diferente. Ya mola mucho esta armadura. Esta armadura, ¿eh? Voy a cambiar la pose también, eso es verdad. Si no, luego me olvido. Y vamos a hablar con este, a ver. ¿Ves? Podemos mejorarla. Ahí está. Genial. Vale la pena, ¿eh? Ya podemos volver. Lástima que tengas que irte a tantos sitios distintos para hacer esto, ¿no? Que no haya una zona donde esté este tío siempre. ¿Qué puedo comprar? ¿Qué es esto? ¡Oh! Aumenta el vigor máximo. ¡Hola! Esto está muy bien, ¿eh? Perfecto. Pues esto, cuando tenga suficientes, lo vamos a comprar. Esto es bueno, ¿eh? Vale. Tendré que acordar, ¿eh? Porque luego no me acordaré yo estas cosas. Pero bueno. Viajar. Y tenemos que ir al tigre. La entrada del templo. Antes de entrar al templo, donde está claro que habrá otro jefe, miraré por los alrededores a ver si hay algún cofre o algo. Y
Me hace pensar que esto del tigre, la puerta esa que no podía abrir, podría no sé qué, que faltaba algo de un tigre y algo de una piedra. No sé si tendrá algo que ver también. Vale, estamos aquí. Teorías por aquí, ¿no? Mira, ¿ves? Hay algo aquí. No es gran cosa. Mira. Por aquí no hay nada, ¿no? Es de subir. Buah. Ya te van. Te van advirtiendo, ¿no? De lo que se viene. Mira, aquí hay algo. Ah, es un punto de oración de estos. Bien, ah, bien. Mal rollo, ¿eh? Hostia, ahí hay algo ya. Ya se ha visto. Otro jefe, tío. No paran, ¿eh? Es una pasada. Es que está lleno. Que todos son jefes aquí. Vale. Vamos a subirle la chispa nueva. Voy a ir otra vez a eso que estoy haciendo. Porque esto, si hace más daño el crítico, más pruebas de crítico, me iría bien. A ver este lado. Hay nada aquí, ¿no? Bien. Pues ahora sí. Hostia. Está bebiendo la sangre, tío. Está lleno de sangre. ¿Por qué has tardado tanto? Deja tus ofrendas y vete a engendrar más ratas. Joder. Buah. Buah. ¡Qué puñazo! Le he unido, ¿eh? Bueno, no le dura nada, tío. Hola, qué bueno. Buah, no me dura nada. El cabrón, ¿eh? Era fuerte el cabrón, ¿eh? Hola.
¡Uma ya! Hombre. Ya no me queda. ¡Hola! Vamos. Nada, que no. No esquivo ni una de estas, ¿eh? Vale. Oh. Al final todos caen. Sí, desde luego, tío. Está fuerte el amigo, ¿eh? Bueno. Habrá que aguantar un poquito más.
¡Vamos! ¡Vamos! Las pociones van muy bien, ¿eh? Va muy bien. ¡Hala! Uno menos. ¡Oh! ¡Perfecto! Un mono de piedra, fortaleza imperfera. Ahora a lo mejor puedo abrir esa puerta. Bueno. ¡Hola! ¡Me has convertido en piedra! Me han dado un poder, ¿no? Roca sólida, endurece el cuerpo con una roca para que los para parar los ataques enemigos. Hostia, esto está guapo, ¿eh? ¿Y esto dónde se equipa? ¿Cómo lo hago para hacerme la piedra? Yo no lo entiendo eso. Firmeza de piedra. Ah. Vale, ahora a lo mejor puedo abrir la primera y luego ya podré abrir esta, ¿no? Aquí no hay nada. Lo que voy a mirar, porque antes no podía mirar esto. Ah, por ahí se puede bajar, ¿eh? Por aquí hay más camino. Vale, pero primero quiero ver lo otro. Bueno, el jefe este me ha costado mucho, ¿eh? Ya os digo, al final con pociones, para tener, hacer más posibilidades de crítico... más daño, pues funcionan bien. Por eso hay que pillar todos los materiales que se pueda. Pero la verdad es que, aunque yo ahora en este juego sí que no pongo todas las veces que me matan ni un resumen, pongo la primera vez que el peleo y luego ya cuando me lo paso, porque si no, hay tantos jefes que sería una locura. A ver. Vamos a ver. Primero vamos a descansar. Y vamos a viajar. La entrada de la aldea. Ya no, me he equivocado, creo. Este no es el que yo quería. Creo que este no era. No, yo quiero el que estaba donde peleé con los hermanos esos. Está jodido, ¿eh? Claro, claro, aquí no ves. Ah, no, este no es. Vamos a... Valle de la Desesperación. ¿Es este? A ver, espera. Es la entrada al templo. Debe ser este. A ver si ahora sí que puedo abrir. O a lo mejor no, porque necesito todavía la otra piedra. Una pétrea o no sé qué dice. Es aquí. ¿Y dónde estaba la puerta? Ahora solo falta la de piedra, tío. Vale, o sea, hay que cargarse a algún jefe que sea de piedra, pero ¿y esto dónde está? Vale, he estado mirando porque está un poco perdido, porque digo, ¿cómo puedo abrir esta puerta? Y vale, justo nosotros habíamos entrado por aquí, pero es que por aquí hay otro camino que yo no me había, es que no lo había visto. Ese es el que es hacia otra zona donde encontraremos algún jefe que nos podrá dejar abrir eso. ¿Qué es esto? Ni idea. Hay que pillar todas las... Oh, no, tío, en serio.
Hola. Dale, pues se ve que está por aquí. Pues vamos a ir. Yo no sé si me he cargado primero al más difícil, o al menos, o a lo mejor. Pero veis, aquí hay cosas nuevas. Entonces entiendo que luego para poder abrir eso. Buah, estos tíos están chetos, ¿eh? Aquí hay algo. Voluntad. ¿Qué es esto exactamente, tío? Ah, bueno, le quito una de vida. Bien. Y un enemigo nuevo. ¿Y hay eso? Que sí que está fuerte, ¿eh? Esto sí que parece que está fuerte, ¿eh? Dura poco, ¿eh? Ah, bueno. Pues nada. ¡Hostia, seda! Mira qué bien. Vale, medicamento fortalecedor. Acantilado del terror. Ver si hay algo por aquí. Está lleno de cosillas, tío, ¿eh? Si no te fijas, te lo dejas. Mira, aquí hay uno, lo acabo de ver. Estos son los que odio. Ven aquí. Era eso que se oía. ¿Esto? ¿Qué es esto? Esto es nuevo, ¿no? Objetos principales, ojo de Buda. Un ojo extraído de la cabeza de Buda, devoto de la cantidad del terror. Podría incrustarse en otro lugar. Ah. Vale, como dos caminos, parece. Vale, ¿por cuál ir? Primero, izquierda o derecha. Ahí parece un jefazo, ¿eh? Más que sigue bastante. Voy primero a mirar aquí. Y aquí hay algo. Oh, ¿ha ido? ¿Coño? Venga, hombre. No, tío, otro no. Aquí me va bien esto, ¿ves? Envenenado. ¿Tengo alguno de veneno?
Mira, me quedaba uno. Vale. Joder, otro de estos. Sin duda, el pararlos así es lo mejor que se puede hacer, ¿eh? Por ahí hay algo. Otro ojo. Mierda, 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 me envenena, tío. ¿En serio? Qué fuerte, tío, se queda así. Pasada. Hay otro. ¡Hola! Esto no me lo esperaba, ¿eh? Hala. Uno menos. Queda este, el cabrón. Este es la bus, tío. Nunca mejor dicho, ¿eh? Hala. Otro más. Ahora sí, ¿no? Vale. ¿Qué hacemos aquí? Otro no, tío. Oh. ¿Dónde está? Venga, hombre. He vuelto a curar, tío. Yo paso. Paso este, tío. ¿Eh?
Hay algo aquí arriba. ¿Qué es esto? Madre piedra. Buah. Buah, estoy muerto, ¿eh? ¿Cómo llego ahí, tío? De verdad. A ver. Es que no tenía nada tampoco, ¿eh? No parece muy fuerte esa, tío, pero... Claro, si van saliendo enemigos... Eso sí que lo complicará. ¿Y aquí qué hay? Por aquí también hay algo, ¿eh? Bueno, venga, hombre, ¿qué dices? Será lo mismo, ¿eh? Ah, hay un cofre. Núcleo de no sé qué. Pues nada, va, venga. Otro cofre. Vale. Esto es lo de antes, ¿eh? Sí. Voy a ir aquí primero ahora. ¡Ja, ja! Mierda, porque hay un enemigo. Uno menos. Toma. Haremos de aprovechar. Imposible esto, hombre.
fuerte, tío. Muerto, tío. Bien. He engañado a la Matrix. Vamos a descansar. Bien. Ah, esto es lo que hace la roca sólida, vale. Ok. Bueno, pues debe estar por ahí, ¿eh? Bueno, aquí está una... cosa de estas. No sé cuántos debe haber de estos. Así sí que es fácil ganar a esto, ¿eh? Bien. No me vea, tío. Aquí es, ¿no? Aquí. ¿Pero dónde está? Ah, es ahí arriba, tío. Claro, hay enemigos, ¿eh? Avanza nomás, tío. Esto es imposible, hombre. Vale, tocará pociones para acabar rápido con esta mierda, que no es un enemigo, en sí es una piedra, pero tiene enemigos que van saliendo.
Bueno, al menos tengo este punto aquí de guardado, que llego rápido. Vamos a ver. Vamos rápido. Vale, no lo habían despertado, tío. Ah, es que es imposible, tío. A distraerlos un poco. Venga. Venga. No. Se recarga bastante rápido esa. Me va a ir bien, ¿eh? Vámonos, 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 vámonos. Muertos. No mueren ellos, ¿sabes? Por lo menos las piedras es así, ¿no? Mierda. Hostia, no puedo salir. Ahora sí. Ahora sí. Espíritu pétreo. Ah, ya lo tengo. Era esto lo que me faltaba, creo, ¿no? A ver. Joder. Costado, ¿eh? Rocadama, espíritus. ¡Buah! A ver.
Que no sé cómo elijo eso. Ah, mira. Otro Buda. No cantaba, tío. Tengo otro, ¿eh? Vale, ahora sí que, en teoría, debería poder abrir las dos que no podía. Voy a descansar un momento. Venga, va. ¿Se puede fabricar algo nuevo? Al atestar un ataque ligero. Vale. Un momento. Quiero ver qué había aquí. No me quiero dejar cosas. No tengo. Bueno. Bien. Oh, cuidado. Me he fijado, no tengo ni la vida. Wow. Venga, uno menos. Y hay algo, ¿eh?
Pinta de boss. Joder, si tiene pinta de boss. Otro boss. Venga, va. Vanguardia, pedra. Ah, es esta que tengo que cargarme. Este es el que tendrá la... Cuidado. Ah. Vale. Oh, mierda. Bueno, es... yo no lo veo tan difícil. Hostia, vale, ya está. Ya la hemos cagado, ya está. Ah, vale, pero desaparece. Vale, vale, vale. No tengo magia, tengo nada. Vale, vale, vale. Bueno, pues nada. Por la vanguardia pétrea. Vale, vamos a ir directo. Bien. No puede ser. Ha fallado. Repitosamente. ¿Cómo me acerco? Por así. Hola, ya está. Habrá que usar este. Y aquí. Hola, otro. Ya está. Pillado. Ah, a ver. La cagué. Estoy enganchado a algo, tío.
Mierda. ¿No? Vale. No, tío. No, no, no. Paciencia. No le daré. Estaba lejos. Ahora le doy. No. Estoy lejos. Ahí. Bien. Ahora sí, lo tenemos. Vale. Vale, pues tenemos ya destrozado esto.
Genial. Tenemos los dos, la piedra y el tigre, que era lo que me decía y que no podía pasar. Así que por aquí se podría seguir, pero antes voy a mirar de abrir ya esas puertas, a ver qué pasa, ¿no? Deja fabricar algo. A ver. Bestia antivendaval. Otorga una cantidad considerable de concentración adicional a lograr evasiones perfectas. Vale, se está guapo, ¿eh? Quiero un poco más de defensa. Podríamos hacerlo. Este es bonito, ¿eh? También. Las evasiones. Este me hubiera ido bien con el tigre, ahora lo pienso. Perfecto, hacemos un combo. Bien. Ya tenía que comprar algo yo también. Sí. ¿Dónde estaba eso, tío? ¿En la tienda? ¿Dónde estaba lo del rascador? Hostia, ¿dónde compraba el rascador? Ya, el rascador del tío ese no sé dónde lo hacía. Voy a mirar, ¿eh? Vamos a viajar. Primero. Al Valle de la Desesperación. Porque ahí había el primero que necesitaba las dos, ¿no? Y el del tigre necesitaba una. No sé qué habrá allí. A lo mejor me dan alguna cosa que me sirva o algo. O también hay algún boss, que no me extrañaría. Vale. Vamos a la puerta. Ahora en teoría sí, ¿no? Uy, uf. Esta zona queda mucho el juego. Buah. ¿Y esto qué es? La zona nueva. Pues una. Parece zona nueva, ¿eh? Ah, pero aquí ya he estado yo. Ah, es el atajo. Un atajo solo, tío. Una zona nueva, ¿eh? Vale. Bueno, aquí hay enemigos. Parecen muy complicados. Bueno, esto lo investigaré en su momento. Pero antes también quiero ver la otra que había para abrirla. Y luego en el próximo episodio ya, si acaso, seguiremos.
Vale, voy a viajar a la otra. La entrada al templo, ¿no? Vamos a ver para qué sirve el otro. Y así lo dejaremos, ya que hoy hemos estado haciendo esto de cargarnos a estos dos para abrir estas puertas a ver qué había. Cojona, ¿eh? Esta entrada. Este tío ha sido duro, ¿eh? Sí que me costó un huevo, ¿eh? Claro, quizá a lo mejor hubiera sido el primero al otro. A ver qué pasa con esto. Ay, Dios. La he liado, ¿no? No. Hey, listen. ¿Qué? No entiendo.